el ilustrísimo señor coronel jefe del Centro Logístico de Armamento y Experimentación, don Antonio Javier Guerrero Mochón, quien recibirá novedades del jefe de línea. A orden, señor coronel. Si no dan la fuerza, solicito permiso para incorporarme a mi puesto de formación. Permiso. A orden, señor coronel. En este momento hace acto de presencia el excelentísimo señor general del aire, don Javier Salto Martínez Avial, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, al cual se le rendirán los honores que por ordenanza le corresponden. Terminados los honores y tras recibir novedades del jefe de línea, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire pasará revista a las fuerzas participantes. A orden, señor general. La puerta está lista para ser revistada. Muchas gracias. Solicito permiso para incorporarme a mi puesto de información. Permiso concedido. Orden de terminar.
A continuación, el ilustrísimo coronel del Cuerpo de Ingenieros de Escala de Oficiales del Ejército del Aire, don Rafael Gómez Blanco, procederá a la lectura y glosa de un artículo de las Reales Ordenanzas. Con este acto conmemoramos hoy el 90 aniversario de la titulación de ingeniero aeronáutico, cuya andadura comenzó en España de la mano de la Escuela Superior Aerotécnica, fundada en 1928 y dirigida en sus inicios por el general don Emilio Herrera Linares. Desde sus orígenes, la profesión de ingeniero aeronáutico ha estado fuertemente vinculada tanto al mundo académico como a la milicia, intentando adoptar el espíritu y las virtudes de ambas instituciones para alcanzar sus siempre innovadores objetivos. Este hecho distintivo hace que hoy celebremos este acto hermanados el Ejército del Aire y la Universidad Politécnica de Madrid, herederos ambos de aquellos pioneros que crearon un germen del que hoy podemos estar orgullosos. ¿Y qué mejor forma de destacar estas virtudes que nos son comunes que la glosa de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, principal norma específica de conducta y comportamiento para el militar? Entre ellas, hoy hemos elegido la que consideramos más apropiada para esta relevante ocasión. Artículo 26 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, de la competencia profesional. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar su capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios. La incesante búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la profesión, la máxima preparación a través del esfuerzo, el inquieto estímulo a la continua superación y la capacidad de mirar a nuevos problemas con una perspectiva innovadora son algunas de las principales virtudes que acuñaron nuestros precursores y que han forjado nuestro carácter a través de la confianza en la competencia profesional de esta, nuestra familia aeronáutica. Las escuelas de ingenieros aeronáuticos encabezadas por nuestra escuela decana, la industria e instituciones aeronáuticas y el Ejército del Aire, aquí representados, son claros exponentes de la importancia que debe darse a una sólida formación inicial y al continuo estímulo por superarse en el ejercicio de la profesión. ¿Qué mejor exponente práctico de estas cualidades que el Centro Logístico de Armamento y Experimentación, donde hoy nos encontramos y que sirve de marco para este acto? Unidad puntera del Ejército del Aire y paradigma de nuestra apuesta por la tecnología aeronáutica, la innovación continua y la competencia en la ejecución de nuestros nuevos desarrollos, donde lo técnico y lo operativo se unen para la consecución de estos objetivos comunes. Mi general, rector, compañeros, muchos han sido los retos afrontados durante estos apasionantes años y muchos son los que nos esperan. Sirvan estas palabras como un respetuoso tributo a nuestros predecesores y un humilde estímulo para aquellos que nos van a suceder. A continuación, se va a proceder a entonar el himno del Ejército del Aire, como muestra del orgullo que sentimos de pertenecer a él. Thank you.
homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Mandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Thank you.
continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio de la parada para realizar el desfile. En primer lugar, podemos contemplar un F-18 del ala 12, de esta misma base de Torrejón. Los primeros F-18 llegaron a la base de Zaragoza en julio de 1986 para incorporarse al ala 15 y posteriormente pasar al ala 12 para sustituir a los sufridos F-4 Charlie. Buenos días y bienvenidos a la exposición estática de aeronaves en el hangar del CLAES. A continuación, les dirigirá unas palabras a los presentes el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, don Guillermo Cisnero Pérez. Buenos días a todos.
excelentísimo señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, excelentísimo señor general del aire, autoridades militares y civiles, estimados todos. Estamos aquí hoy conmemorando un feliz aniversario, 90 años, así como el traspaso de un testigo para la continuación y el futuro. Estamos conmemorando aquel Real Decreto de 1928 por el que se creaba la Escuela Superior Aerotécnica bajo la dirección de don Emilio Herrera. Tras sucesivas denominaciones y cambios en la historia, se constituyó en 1957 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos para continuar formando ingenieros aeronáuticos. En todo ese camino, la Universidad Politécnica de Madrid, creada posteriormente y de la que fue parte integrante la entonces ya creada Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, han hecho un camino conjunto con el Ejército del Aire. Desde el inicio mismo de la formación de ingenieros aeronáuticos como escuela oficial del Ejército del Aire, pasando posteriormente por todo lo que ha significado la colaboración y conexión con la industria, innovando constantemente, lo que ha sido espíritu de la propia escuela, de la propia universidad y del Ejército del Aire. Posteriormente se incorpora la investigación a la universidad, a las escuelas de ingenieros, allá por los años 1960-1970 y, por supuesto, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos no fue ajena a ello y tampoco fue ajena a ello la colaboración histórica que venía manteniendo con el Ejército del Aire. Siempre necesitados ambos de estar en la vanguardia de la generación de tecnología y de la creación de conocimiento, ambas cosas inherentes a la propia universidad y al propio Ejército del Aire. La evolución de la formación universitaria de los ingenieros pasa por integrar todo ello, toda esa formación, en lo que hoy se conoce como escenario multidominio. El Ejército del Aire y la Universidad Politécnica de Madrid, en esa transversalidad que significa la formación hoy en día de los ingenieros, no pueden estar y no están ajenas tampoco a lo que significa este escenario multidominio que va mucho más allá de considerar el mero escenario del aire. Quisiera continuar, terminar estas palabras significando lo que comencé. La historia de la formación de ingenieros aeronáuticos que comienza ya por aquel año 1928 continúa en este 90 aniversario y continuará merced a un paso de testigo. Celebramos hoy con estos 90 años la integración de esa Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en la Universidad Politécnica de Madrid. Seguirán saliendo nuevos ingenieros aeronáuticos de nuestras aulas, pero merced a la transformación de los planes de estudios y la incorporación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, lo que hasta ahora ha salido en estos 90 años como ingeniero aeronáutico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, seguirá saliendo de nuestras aulas, en este caso de la escuela en la que se integra, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, como ingenieros aeronáuticos, merced a la obtención del título de Máster en Ingeniería Aeronáutica. Ya está ocurriendo, de hecho, y ya están saliendo promociones solapadas como últimos títulos de ingeniero aeronáutico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y primeros títulos de Máster en Ingeniería Aeronáutica con atribuciones profesionales de ingeniero aeronáutico, ya llevamos 3-4 promociones en los últimos años. Sea, por lo tanto, este 90 aniversario para celebrar esos 90 años
y el paso de testigo que significa el continuar haciendo ingenieros aeronáuticos en el espacio europeo de enseñanza superior por otros 90 años y muchas veces más, 90 años más. Muchas gracias a todos. Seguidamente tomará la palabra el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el general del Aire, don Javier Salto Martín Zavial. Señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, señor rector, miembros del Consejo Superior del Ejército del Aire, autoridades civiles y militares, amigos, buenos días a todos. Gracias a todos por acompañarnos a este acto de celebración del 90 aniversario de la Escuela Superior, Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, heredera de la antigua Escuela Superior Aerotécnica. Gracias a la escuela, a su director y a nuestro rector por querer celebrar el acto en el Ejército del Aire y en una de nuestras unidades. Y gracias a nuestro ministro de Ciencia, Innovación y Universidades por querer participar en el acto como un ingeniero aeronáutico que es y dar realce al mismo, y estando seguro además que se sentirá en casa recordando lo mucho que coincidimos y compartimos, así como su vuelo en el F-18 en el ala 15 en Zaragoza en el año 2002. Para el Ejército del Aire es un honor participar en este acto en reconocimiento a la escuela que ha proporcionado ingenieros aeronáuticos no solo al Ejército del Aire, sino también a la industria nacional e internacional, así como el hecho de celebrar el acto, como ya he mencionado, en este Centro Logístico de Armamento y Experimentación, CLAEX, del Ejército del Aire, donde tantos ingenieros trabajan diariamente. Es indudable la relación que ha existido siempre entre el Ejército del Aire y los ingenieros aeronáuticos, de la que ambos colectivos nos hemos beneficiado mutuamente a lo largo de todos los años. Y como muestra de la vinculación entre el Ejército del Aire y la escuela, basta con remitirnos a la figura de su principal impulsor y primer director, como ha mencionado el rector, el general Emilio Herrera Linares, figura ilustre dentro del Ejército del Aire, con innumerables logros e hitos alcanzados tanto desde el nivel técnico como militar, y pionero de muchos proyectos que, como esta escuela, han culminado con éxito la misión para la que se diseñaron. Un general ingeniero del Ejército del Aire que 7 años antes de que se crease esta escuela en Cuatro Vientos, en los terrenos donde hoy el Ejército del Aire tiene la Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones, ya había creado también en Cuatro Vientos uno de los túneles aerodinámicos más grandes y modernos del momento, que sería posteriormente el embrión del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, tan cercano a nosotros en el día de hoy aquí en Torrejón. Los ingenieros aeronáuticos, como sabéis, sois un elemento clave en el Ejército del Aire. Sin vosotros, el Ejército del Aire no podría cumplir su misión. Ni los sistemas aéreos se hubieran desarrollado, ni las plataformas se hubieran podido mantener, ni se hubiera podido garantizar la seguridad de la operación. Habéis sido los creadores de los sistemas que operan tanto en el aire como en el espacio y de lo que militarmente se ha traducido en un poder aeroespacial puesto en servicio, en nuestro caso, en el Ejército del Aire, para la defensa de nuestra sociedad y de nuestros valores. El poder aeroespacial, que es hoy en día un multiplicador de fuerza que proporciona al resto de componentes la libertad de acción imprescindible. Nunca en décadas precedentes el poder aeroespacial ha tenido un peso tan decisivo en las operaciones y nunca el Ejército del Aire ha tenido un peso tan grande dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos en un mundo en el que prácticamente todos los conflictos hoy en día son multidominio
y transversales en un mundo en el que es el poder aeroespacial el que tiene capacidad para producir efectos en todos los dominios, tanto convencionales, terrestre, naval y aéreo, como los nuevos dominios, el espacio y el ciberespacio, y además hacerlo de forma simultánea, lo que le convierte en un instrumento clave para la influencia internacional y la defensa adelantada. Y en eso estamos también trabajando en el Ejército del Aire, en hacer ver a la sociedad cómo creemos que deben evolucionar nuestras Fuerzas Armadas, cuál es el lugar que debe ocupar el poder aeroespacial y el Ejército del Aire, llamado a ser instrumento de referencia para la gestión de conflictos, avanzando al ritmo de la tecnología y siempre de la mano de nuestros ingenieros, y como ya han hecho además los países de nuestro entorno, y llegar a tener recursos de personal y material acorde con el siglo XXI que tenemos, que vivimos, de quinta generación, donde, por poner un ejemplo, los aviones ya no son solo aviones, sino que son verdaderos sistemas de mando y control en el aire. Un lugar de referencia que el Ejército del Aire ocupará siempre de la mano y trabajando en equipo con los ingenieros aeronáuticos, ya sea los ingenieros trabajando dentro desde nuestro Ejército del Aire o desde el desarrollo de capacidades que la industria nacional e internacional pone a nuestra disposición para poder mantener la superioridad en el enfrentamiento. Enhorabuena a todos por estos 90 años de duro trabajo y de excelencia en un mundo en el que la tecnología avanza de forma trepidante y en el que, si bien lo aeronáutico ya está de moda, lo mejor está todavía por llegar. UAVs que ya están aquí, el espacio, el ciberespacio, etc. Vosotros sois los que habéis dado el prestigio que ha alcanzado vuestra profesión. Os animo a todos a seguir trabajando con la misma ilusión, dedicación y profesionalidad que habéis demostrado hasta la fecha para, entre todos, junto con vuestro Ejército del Aire, conseguir que España sea cada vez más próspera y más segura y la bandera de España esté cada vez más alta. Muchas felicidades a la escuela y a todos los ingenieros aeronáuticos. Por último, tomará la palabra el señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque Duque. Buenos días a todos y me alegro muchísimo de estar entre amigos, sobre todo porque no traigo papel y no sé cómo va a salir esto. Lo primero de todo, felicito muy efusivamente a mi universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, y al Ejército del Aire por este muy entrañable, muy importante aniversario. Sobre todo hay que reconocer que se hizo muy bien en traspasar la docencia de donde estaban las Fuerzas Armadas al ámbito civil y después mantener siempre esa conexión que ha permitido que las Fuerzas Armadas siempre estén servidas por los ingenieros aeronáuticos que necesitaba y con los conocimientos que eran necesarios. Empezamos, como hemos oído de Emilio Herrera y de los años 20, un poco, bueno, a remolque de los grandes ingenieros y científicos alemanes que venían aquí a enseñarnos cosas. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que resaltar ahora es que estamos al nivel, igual que en otros países, en la ingeniería aeronáutica, en general en la ingeniería y, por supuesto, también en el uso de los ingenios aéreos por parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos ingenieros en todas partes, hemos conseguido en todos estos años fabricación de aviones, hemos conseguido diseño de aviones propios, hemos conseguido innovación en muchísimas áreas. Los ingenieros aeronáuticos están presentes, los ingenieros que salen de España en todas las industrias de toda Europa. Algunos querrían volver, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y sobre todo tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido en estos 90 años y es muy importante que lo mantengamos y lo
y lo consigamos incrementar incluso. Así que lo más importante, que la tarea que tenemos ahora, es mantener las capacidades de ingeniería dentro de España para, por supuesto, ser un socio muy valioso para Europa y para todos nuestros socios también de las alianzas militares, pero tenemos que ocuparnos de que no se marchen nuestras capacidades, y desde ese punto de vista, de mantener las universidades en el nivel tan alto que tenemos, mantener la ingeniería en el nivel tan alto que tenemos, y mantener las inversiones también, de manera que podamos tener unos programas que nos coloquen donde, o que nos mantengan en el sitio donde estamos. Yo creo que esa es la tarea que tenemos todos juntos, y yo, pues, desde mi puesto haré todo lo que pueda porque la ingeniería aeronáutica en España, y aeroespacial ahora, siga estando en la cabeza e incluso ganemos puestos. Muchas gracias. Como es tradición en las Fuerzas Armadas, vamos a hacer un brindis, que en este caso van a ser dos. Un primer brindis por los ingenieros aeronáuticos. Y segundo, siguiendo la tradición, por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y primer piloto ingeniero de España, Su Majestad el Rey. Por el Rey. Por el Rey.